Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más aquí en mi canal Cocina Simple con Ana. Hoy voy a cocinar rico postre que lleva muy pocos ingredientes. Lleva, para empezar, le ponemos spray al molde para que no se pegue lo que le vamos a poner ahorita. Vamos a usar dos paquetes de estos de cinnamon roll, dos rollos de canela. Ya este ya está abierto, ahorita lo abrí y tengo el otro aquí en la mesa. Voy a usar la lechera, leche condensada. Un poco de canela, es este durazno congelado, es mejor, o si lo encuentra en lata también le puede poner. Como ya le puse el aceite, mira, vamos a ir poniendo los rollos. Esto ya los tenía aquí listos, o si gusta lo puede partir en pedacitos también. Ahorita vamos a abrir el otro para seguir poniendo lo demás. Ahora vamos a agregar el durazno. Como quiera ponérselo aquí. Ya la fruta que quiera, que le guste más, como manzana, durazno, fresa, lo que quiera, lo que guste poner, todo está bien rico. Esto muy ideal ya para las fiestas que se vienen. Llevar un buen postre. Se puede acompañar también con nieve. Te lo voy a poner todo. Es aproximadamente una libra la bolsa. Le vamos a agregar ahora la leche condensada. Vamos a darle aquí. Es como 3/4 ahorita. Y un poco de canela. Lo vamos a poner en el horno a 350 grados por de 45 a 50 minutos. Aquí ya está listo para llevarse al horno. Bueno, pues ya estuvieron mis rollos de canela. Aproximadamente 50 minutos estuvieron en el horno. Los vamos a agregar a este es el azúcar que trae el paquete de los cinnamon, de los rollos de canela. Le vamos a echar ahorita nada más uno y ya probamos si necesita más. Esto le da muy rico sabor ya que viene acompañado ahí. Ahora vamos a agregarle la nieve de vainilla, ya es al gusto cuánto quiere ponerle. Pues miren, así es como queda este rico rollo de canela. Lo puede acompañar con cualquier sabor que quiera usted de nieve. En este caso yo compré de vainilla, muy rica también. Espero lo preparen, queda muy rico. Y también pues gracias por acompañarme al final del video. Los espero en el próximo.